De este documento consta que el auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la consellería y en la dirección territorial el mismo 28 de julio y existen dos registros de entrada. Por tanto, en la consellería y en la dirección territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de cómo es posible que si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la dirección territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la consellería, si usted misma lo aporta. No la oigo. ¿Por qué qué? No. Lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido, aunque sí que es cierto. ¿Quiere, por favor, darme una explicación que cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Sí, ese no habría llegado y habría llegado. ¿Perdón? El que figura hoy, ese en concreto, no. Mire, no. Lo relevante es, la dirección territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Uh-huh. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial, que no es usted, y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga esto? ¿Lo sabe usted? No lo sé. ¿Sabe usted por qué, a falta de uno, hay dos registros de entrada?